Viernes Universo, bienvenidos a mi baño. Hoy les voy a decir el secreto de cómo llegué a los 60 años sin arrugas. Primer paso, crema limpiadora Clarins. La estoy usando desde que tenía 20 años. Les cuento. Primero, hay que desmaquillarse completamente sin que quede residuos del maquillaje. Porque yo trabajé por 19 años en una farmacéutica donde no nos permitía absolutamente nada de maquillaje en la cara. Por eso es que ahora yo me paso siempre maquillada, hello, pero me preocupo por retirar todo ese maquillaje antes de acostarme. Obvio, antes de empezar a desmaquillarme, pues tengo que recoger todo mi cabello, todo. Y empiezo. Hasta el cuello se le unta también base. El cuello se maquilla porque el cuello es parte de la cara. Bueno, y así pues sigo. Así que el tiempo en cámara es corto. Vamos a omitir esto. Así sigo hasta que el algodón empieza a salir limpio. Pero todavía mi cara está sucia. Según me disfruto maquillarme, también me disfruto desmaquillarme. Ya mi cara se está empezando a ver limpia. Antes yo compraba esa crema limpiadora en Flor de Amor, en esa tienda que tiene una estrella grande, que no voy a decir el nombre para no darle promoción. Y ahora yo la compro en Amazon. Es que todo lo compro en Amazon ya. Estoy a punto de ordenar un novio por Amazon. Porque yo lo puedo escoger del color que yo quiera. Y a mí me gusta la carne blanca. Luego, el astringente. Esto es para retirar si me quedó algún residuo del maquillaje. Antes yo usaba el mismo de la marca de Clarins, pero que está muy caro, hello, hay que economizar, cueste lo que cueste. Y ahora el que uso es este. Y he visto que es igual, pero ahora viene la mejor parte. Y esta es la mejor parte. Esto es sábila con miel de abeja, que yo lo preparo y lo echo en una cubetita que tengo pequeñita. Lo pongo a congelar de un día para otro. Luego lo saco y lo meto en bolsita de Ziploc. Y cuando retiro mi maquillaje, eso yo lo hago una vez en semana, cuando retiro mi maquillaje, pues me paso esto por toda. Ay, perdón. Por toda la cara. Pero así. Okay. Ahí. El cuello. El área de los ojos. La frente. Y es bien, pero bien relajante.
luego lo dejo que seque por 15, o este es el truco, por 15 o 20 minutos me pongo a ver televisión como la reina de la casa mientras seca, y luego lo retiro y así sigo sucesivamente. Esta es la mejor parte, miel de abeja con sábila congelado. Ese es el truco congelado. Luego empiezo a retirar con suavidad las gotitas para entonces irme a recostar a ver la televisión, porque si no estoy chorreando sábila con miel de abeja y eso no era. Pero hello, esto no termina aquí. Solo lo dejé 15 minutos. La seco. Ahora voy a lavar mi cara. Permiso. Lo ayudo con esto, que lo mojé, pero suave, suave. Porque la piel, especialmente la de la cara, es muy delicada. Y más la mía, que es piel sensitiva. Y así sigo sucesivamente hasta que me lo retire todo. Y esta es la mejor parte. Y la parte final. Vitamina E. 24.000 IU. Linda noche para todos. Ya mi cara está preparada para dormir. Todo sea por la belleza. No hagan nada que yo no haría. Y si lo hacen, háganlo mejor. Gracias por estar ahí viendo mis videos. Cierro mi baño.